vamos a hacer es que vamos a subir arriba un miembro de ejecutiva para decirle a patronal que le diga a sus organizaciones territoriales para que se negocien, se senten y se pongan las bases para poder tener convenios provinciales en las cuatro provincias galegas. En este momento, todos sabedes que los convenios de Lugo y de Ourense llevan sin negociarse desde el año 2012 y los convenios de Pontevedra y de Coruña también se remataron a su vigencia a finales de 2014. No podemos seguir más con esta situación, ya que las nuestras condiciones, tanto laborales como salariales, se están mermando y a patronal se está aprovechando de la reforma laboral para aplicárnoslas en contra de lo que marcan los nuestros convenios. Y ya que los cuatro convenios están vencidos, también llevamos a exigir que es el momento de tener o convenio galego do metal. ¡Convenio galego! Lo que trasladamos al presidente del Consejo Galego de Relaciones Laborales era un poco, bueno, pues a situación, como ya expliqué antes abaixo, calea no que se atopan los cuatro convenios provinciales, o noso malestar, lógicamente, de que por parte de la patronal pues se sigan con ese pasotismo de que no hay ningún interés en negociar los convenios que están dejando pasar ano tras ano, con cada, bueno, pues las condiciones laborales y salariales que tenemos pues se están mermando, ¿no? O que lle viñamos a pedir un poco era, en primer lugar, tratar de impulsar que el o resto das patronais das cuatro convenios provinciais, pues impulsar que a negociación colectiva se volvera a retomar y, por lo tanto, todos os convenios, os cuatro convenios, puxéranse en marcha, es decir, ya que uns están máis retrasados que os outros, pero pudéramos avanzar en esa negociación, pero tamén, por outra parte, a nosa intención, que realmente pues, levamos moitos anos falando do tema do convenio galego, ¿no? Para nós sería pois, o culminar, lógicamente, nesa negociación, pois, en ese convenio. O compromiso que el colleu con nós é que nos próximos días, el falaba de los martes da semana que ven, máis tardar, pois, poñeríase en contacto coas outras centrais sindicais e máis tamén coas patronales, e ver se a través de convocar esa mesa do convenio galego eso vale tamén de revulsivo para, unha vez que estean, pois, máis ou menos, como as movilizacións de hoxe, a chamada dele, todo eso, pues valera un poco para desbloquear también el tema de los convenios provinciales, ¿no? Tenemos que seguir con este tipo de movilizaciones, que aunque que a nivel de la Federación es bastante complicado hacerlos a nivel nacional, sí que tiene una importancia de que todo el sector do metal pues, esté unido, lógicamente, y tiremos por ese convenio galego que todos queremos, ¿no? Bueno, pues nada más, vosotros gracias a todos y a todas, y bueno, esperemos que dentro de pocos días o incluso meses, lógicamente, teñamos os convenios asignados satisfactoriamente, senón, pues, non teremos que volver a salir á rúa, non nos queda máis remedio.